Muy buenas a todos desde Off, en Radio Español. Hoy os traigo la granada Flashbang de T238. Bueno, aquí os traigo una granada. Vamos a apartar esto por aquí, luego lo enseñamos: una granada lumínica que ya es bastante conocida, hace tiempo que salió. Tuvo un poquito su boom y mucha gente empezó a comprarla a través de AliExpress. Tengo que decir como curiosidad que en el momento que subí una foto en las historias de Instagram, empezó a escribirme mucha gente por privado diciéndome que la tenía, algunos truquillos, algunas cositas, y que realmente estaban muy contentos con ella. No hubo nadie que me dijo, ostras, pues mira, a mí me ha dado problemas, es una porquería. No sé si me escribieron con unas 15 personas que la tenían. Y todos están realmente contentos. Yo, cuando la vi, me recordó un poquito a la granada aquella que, que ya saqué hace tiempo, que se, se abría, llevaba bolas, funcionaba solo con bolas, y cuando se golpeaba se abría, ¿vale? Entonces, me recordó un poco a nivel, me refiero de a ver el color, el plástico, a nivel de que en principio cuando impactase se pudiese romper, que fuera realmente frágil. Uh, no, tengo que decir que no le he lanzado muchas veces, le he lanzado tres o cuatro y de momento tiene alguna marquita puntual de uso, pero no se ha roto. Ya os digo y os adelanto que obviamente pues es un cacharro que es bastante gordote, bastante ancho y es todo de plástico. Entonces, si lo vamos a lanzar sobre suelos duros, pues casi que lo recomiendo intentar hacer rodar o tirar muy bajo, ¿vale? Porque si lo rebotamos contra el suelo duro... Probablemente algo se acabe rompiendo. ¿vale? De todas formas, no es una granada cara. Como os decía, mucha gente la compraba por el Express. Realmente la granada del Express es de la misma gente. O sea, quien realmente lo fabrica es T238. ¿vale? O T238. Y en su página web oficial sale por 40 euros. Porque la granada es un precio para ser una granada pues, bastante bueno. Realmente asequible. Una granada, en este caso, es una granada lumínica y sónica. Tiene estas dos funciones. Tenemos tanto la versión que estáis viendo en color naranja, como también disponible en negro. Obviamente, la negra es mucho más disimulada, pero esta para encontrarla en entornos oscuros, que básicamente es donde la vamos a utilizar, pues casi que es más recomendable. Uno de los inconvenientes más grandes que tiene es su tamaño. Claro, no cabe en prácticamente ningún pouch convencional. Yo al final la acabé llevando en la bolsa de descarga. Porque. Si la pones en un pouch, eh, algo que te hagas en 3D, que se quede de forma externa, es súper súper cantosa y en un pouch de M4 y demás no cabe, o sea es muy 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 gruesa. Básicamente, mirad el grosor que tiene. Mira, voy a coger un segundo una quimera para poderlo comparar un segundo y así a ver, vamos a comparar un poco el tamaño que tiene una quimera frente al tamaño que tiene este cacharro. Ya no solo por el tamaño en sí, porque tampoco no es tan alta ni nada, si simplemente es por el grosor que tiene, que es, es muy, muy gruesa, ¿vale? Entonces, el tema de guardarla va a ser básicamente el principal inconveniente de esta granada. Por el resto, la verdad es que tiene cosas muy buenas, me ha gustado mucho. Tenemos tres paneles LED de alta intensidad, ¿vale? Que 360 grados, pues uh, va a iluminar cuando la lancemos. Tenemos una anilla con un seguro que en el momento que la saquemos van a pasar unos segundos hasta que detona y empieza a pitar y empieza a hacer flash. De repente, cuando para, pasa un, un segundo o dos y vuelve otra vez a pitar y hacer luz. Y luego ya para. En el momento que para, al cabo de unos 40 segundos, se iluminan tres LEDs de color verde aquí y emite un pitido flojito. Esto es para que la podemos encontrar, lo cual está genial. Y ya, hasta que no la encuentres no para esto lo que me pasó es que en medio de la partida nocturna saqué la anilla me la guardé en un bolsillo y cuando la fui a recuperar no era capaz de encontrar la anilla y por más que yo aguantase las poletas y directamente no paraba de pitar y encenderse aquí verde. Entonces, eh, si lo soltaba, volvía otra vez a detonar. O sea, que andaba todo el rato aguantándola. Bueno, fue algo que al final eh, vino un compañero, me alumbró con la linterna, conseguí encontrar la anilla y al poner la anilla ya la, de la desactivamos. O sea que, bueno, sobre todo la anilla, eh, tenerla localizada. Yo no sé si la agarraría de algún sitio, con alguna cuerda, con algún hilo, para tenerla siempre a mano. A nivel de medidas, estamos hablando que son 12 centímetros y medio, lo que mide de punta a punta. La caja realmente es muy sencilla. Es una caja de cartoncito, así, con el dibujo aquí. Y la verdad es que es muy sencillita. Y luego dentro tampoco, no es que viene envuelta en burbuja, ¿vale? No viene ni en espuma, con la forma ni nada, viene así. Y luego nos viene el cable de carga. Que en este caso tenemos un cable de carga USB a lo que sería el conector de batería LiPo de 11,1, porque es lo que lleva, ya lo veremos. De todas formas. Lo podéis cargar igualmente con un cargador tipo de, de estos de baterías de 7,4 y 12,1 porque iría directamente conectada ahí. Vale, ya lo veremos. Bueno, aquí es un poco engorroso porque si queremos acceder a cargarla, hombre, obviamente lo vamos a hacer tranquilamente en casa, pero vamos a tener que quitar este tornillo de aquí porque si no, no podemos cargarla. Entonces, aquí creo que debería tener algún tipo de enganche o algún tipo de bueno de segurito lo que sea que simplemente apretásemos y pudiera salir para que fuera más fácil su acceso pero bueno necesitamos un destornillador de estrella eso sí y entonces aquí lo que hacemos es subimos ahora la tapa y la sacamos vale y entonces aquí ya tenemos el, la conexión básicamente tenemos aquí la conexión porque dentro vale, a ver si la puedo sacar si no la desmontaré para que la veáis que queremos sacar la batería porque se ha dañado eso va con una llave allen, a ver esta que tengo aquí, si le sirve, perfecto, vale aquí tiene tornillos allen para poder sacar la, la cabeza si hace falta entonces simplemente tiene dos tornillos super largos que aguantan todo el cuerpo y así veis un poquito el, el funcionamiento, vale entonces bueno, la verdad es que está hecha toda en, en material ABS y en principio es, es, es resistente al al impacto pero claro es un plástico bastante duro eh, tengo que decir que lo, lo, lo presionas y no notas que sea un plastiquito así blandito ni nada notas que es un plástico bastante robusto y en principio tendría que aguantar como os he dicho la gente que me escribió estaba muy contenta con la con la granada la verdad entonces en algunos campos he visto que permiten eliminar con este tipo de granadas. En otros simplemente va a ser una granada disuasoria. Despista mucho, te pega un flashazo. Sí, porque si porque se ve una partida nocturna, hay alguien con visor nocturno. Lo vamos a dejar totalmente cegado. Y eh, si no lleva visor nocturno, es muy molesto. Y ahí tenemos otro tornillo ubicado para sacar la carcasa. Es muy, muy, muy molesto. No creo que se pueda apreciar, porque claro, el audio, la grabadora de audio o incluso el móvil. Lo que hacen es, para evitar sonidos demasiado estridentes, pues, uh, bueno, capan el sonido por encima de X decibelios. Aproximadamente son unos 80 decibelios el sonido que tiene. Vale, vas a volver a explotar otra vez. Me cago la leche. Oh, vale. Bueno, ahora te desconecto. Que sí. Vale. Vale, ya está, ya está, tranquila. Vale. Esto se puede incluso llegar a regular. Ahora va a volver a pitar. Madre mía. Otra vez. No, no pites. Ahora ya está. Separado. Para que no pite. Vale. Aquí. Vamos a sacar esto aquí. Os voy a enseñar. Para que veáis también interiormente. vamos a ver un poquito los materiales. El pitido es súper, súper eh, incómodo. Muy, muy incómodo. Y la, y la luz flash también es incomodísima. Entonces, bueno, como os decía. Eh, antes de que se pusiera a pitar. Si hay una habitación con varias entradas, claro, tiramos por una habitación y en el momento que va a explotar me, nos metemos por la otra puerta y eso va a desconcertar muchísimo al enemigo porque eso pitan, tampoco sabes si en ese momento a lo mejor es una granada que va a explosionar y como os decía en algunos campos permiten que se utilice como granada de eliminación. Que por un lado está muy bien, pero por otro también es verdad que es una granada infinita, ¿vale? Eso es importante, es una granada infinita. Porque simplemente bajamos la espoleta, le ponemos directamente la anilla y podemos volver a lanzar tantas veces como queramos. Entonces, claro, el tema de que se permita que esta granada eh, pueda explosionar, mmm, bueno, hasta cierto punto uf, es delicado porque, claro, alguien que la tenga... Y que en este caso, pues no tenga la historia de que diga, bueno, pues la uso una vez y cuando me eliminen ya la volveré a usar. Pues claro, es una granada infinita que si quieres no paras de eliminar sin parar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la tapa, aquí tenemos toda la unidad de sonido, como estáis viendo. Y luego aquí no sé si hay alguna cosa más para sacar directamente de aquí. Vale, esto va con un pequeño muelle, ¿vale? La batería la vamos a sacar por aquí en vez de por allí y ya está, a ver, perfecto, es que no se la tenía que haber sacado mejor por arriba, bueno, por aquí saldrá, perfecto, ya está, y así os enseño, vale, este sería el sistema, que lo que hace es aguantar, retener, vale, directamente así, y cuando nosotros soltamos la espoleta, pues esto ya presiona para que pite, vale, aquí tenemos la batería que os quería enseñar, vale, aquí tenemos el conector, que con los dedos no me cabían para poderlo Soltar directamente, creo que, era lo que no, yo, yo no podía soltar para enseñaros. Vale, ahora, perfecto. Y aquí tenemos la mini batería de 11,1, 25 celdas. Si la tenéis que sustituir, también es importante que más o menos sea unas 25 celdas para que funcione correctamente vale la batería veis el tamaño que tiene que esto para eso no lo sabemos utilizar tan pequeña pero se puede, se puede encontrar para radio en control si a larga falla luego tenemos un cableado tenemos el conector y las uh, tres placas luego tenemos lo que es toda la parte que también se ve bastante gruesa mirad el grosor que tiene vale y bastante robusta para los impactos aunque realmente no va a pegar el cilindro lo que va a pegar va a ser las esquinas y luego pues los tres paneles de luz vale ya estáis viendo que realmente a la hora de armar y desarmar, realmente eh, es, muy, es muy fácil. ¿vale? Súper sencillo. Hay que tener un poquito de cuidado con los cablecitos, pero a la hora de armar, ¿vale? Ahí en esa zona, eh, aquí, justo ahí, es donde, como os decía, es lo que presiona en este caso, ¿vale? Es lo que presiona en este caso la espoleta cuando estiramos y entonces es cuando se pone a pitar. Aquí, ahí, perfecto. Y ahora la armamos. ¿vale? Bueno, he querido desarmarla. Vosotros, bueno, no tenéis tampoco ninguna necesidad de desarmarla en principio, a no ser que por alguna cosa se rompa algo, pero bueno, por el precio que vale, no me molestaría mucho. Si os va bien, os gusta y demás, pues compraría otra. Pero quería que la vierais un poquito, porque si no, tampoco no hay mucho que explicar y tampoco iba a ser un vídeo realmente muy largo. Y entonces, así ya habéis visto cómo la he. Desarmado totalmente de forma bastante, bastante rápida y, y sencilla. ¿vale? Entonces, son tres tornillos realmente muy largos que van de punta a punta y enlazan toda la carcasa de arriba a abajo y haciendo que sea un solo bloque, lo cual en este caso está muy bien. Entonces, bueno, lo bueno que tiene, si la adquirís por AliExpress, pues bueno, hay que mirar de dónde viene, lo que va a tardar y, y toda la historia, y lo podéis hacer. Pero en su página oficial, al igual que cuando os mostré el trazador, que también era de, de ellos, y me falta por enseñaros un gatillo electrónico Bluetooth, que es su versión 2.0, la cual uh, es, tiene muy buena pinta y estoy buscando una réplica donde, donde montarlo en este caso, porque claro, todas las que me están llegando ya llevan gatillo electrónico, tengo que buscar una réplica más sencillita para montarlo, y es que en este caso eh, es un gatillo electrónico que se, que se configura mediante Bluetooth. Entonces podemos configurarlo perfectamente mediante Bluetooth y tiene muy buena pinta. Lo bueno, como os decía, es que ya que me seguís de muchas partes del mundo, la gran mayoría de cosas que enseño obviamente son de tiendas o de distribuidores que me mandan desde España o de Europa. Y muchas veces no podéis comprarlo. Esto, si sois de prácticamente cualquier parte del mundo, porque envían a más de 200 países, vais a poder adquirirla sin problema. Sobre todo hablo por el tema de Sudamérica, que después de España es donde más seguidores tengo. Entonces, directamente ahí la vais a poder adquirir y os la van a mandar además con envío gratis, lo cual os va a salir muy bien el, el comprarla porque os vais a ahorrar el envío, que muchas veces, según en qué países, es bastante, bastante caro. Vale. Y luego, también, si os registráis, si es la primera vez que os registráis, uh, no sé si esto, porque esto he visto que tiene algún pequeño descuento, eh, os hacen un 8% de descuento en la compra, lo cual en este caso. Pues también todavía más baratito, o sea que sale muy bien. Y no me ha parecido haber pedido mínimo para los portes. O sea que no puedes comprar cualquier tontería. Aunque bueno, tampoco tienen algo súper barato. No, 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 no te pongas a pitar otra vez. Espérate, espérate, espérate. Vale, veis, en el momento que se pone a pitar directamente, le ponemos la anilla, ¿vale? Y ya deja de, deja de pitar. Bueno, ahora. Vamos a volver a escucharla, o si no la mutearé, porque yo sé que es realmente es muy incómodo, sobre todo para mí, es realmente muy incómodo, ¿vale? Ponemos la tapa, ponemos el tornillito, es muy muy incómodo. Bueno, lo que voy a hacer va a ser hacerla explosionar para esperar los 40 segundos y que veáis lo que hace para poderla encontrar, ¿vale? Porque es algo interesante. Bueno, eh, la voy a sacar, ¿vale? Funcionamiento. Porque las otras veces ha sido un poco no accidental. Sino que al ver quita las poleta pasado. Vale. Funcionamiento. Sacamos. Da igual que aguantemos, ¿vale? O sea, sacamos, ¿veis? ya se ha activado, hace una luz verde, o sea que da igual, la tiramos y pita, vale, y hace luz, para, vuelve, vale. Vale, ahora ya está, ya no va a volver a pitar ni a iluminarse hasta que no bajemos la, la espoleta esta, le pongamos la anilla y la volvamos a lanzar ahora. Vamos a esperar para que veáis lo que hace para poderla encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, lo bueno que tiene es que es fácil de encontrar, es voluminosa, pero el hecho de que sea voluminosa es lo que también hace que tengamos que buscar un sitio donde ubicarla. Pero bueno, es interesante, para lo que cuesta realmente está muy bien. Y la gente que juega muchas partidas nocturnas, yo la utilicé uh, cuando fui a una partida nocturna en CQ El Valle, normalmente no suelo ir mucho a partidas nocturnas. Pero bueno, es un cacharrín interesante para los que les guste mucho ese tipo de partida. Ahora en verano se están haciendo muchas partidas semi-nocturnas, empiezan a las 6-7 de la tarde, que todavía hay luz. Y acaban a las 10, a las 11, a las 12. Entonces, esto, ¿veis? Ahora, ya han pasado los 40 segundos. Pita, pitido bastante fuerte, y se ilumina de color verde. Y así la podemos encontrar. Así estará hasta que la encontremos. La batería dura. No puedo decir cuánto dura exacto, pero dura una auténtica barbaridad porque son luces LED, es una batería 11.1 bastante grandecita y tiene una duración muy muy grande. Y así ahora se puede pasar, yo creo que prácticamente hasta días, así pitando porque el gasto es ínfimo del sonido y la luz hasta encontrarla. Cuando ya la localizamos, bajamos, ponemos la anilla y ya la tenemos armada para una próxima tirada. De ahí que os decía... Granada infinita. Así que bueno, pues espero que os haya gustado. Os dejo el enlace en la descripción de la página oficial, no de AliExpress. Si la queréis buscar por AliExpress, la buscáis. No sé si en AliExpress está mucho, barat, mucho más barata, pero creo que no, que incluso está más cara, mirad lo que os digo. Y teniendo el envío gratis y por 40 euros en su página web oficial, tal vez echando un vistazo a más productos, hay alguno que os interese, como el trazador que os dejaré al final de este vídeo también de la misma marca que podéis adquirir en su página web, no que es tipo arcoiris. Que es también muy muy chulo y funciona muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado la revisión de esta granada. Y si alguno está interesado y la quiere adquirir, pues lo puede hacer a través de ese enlace. Si alguno ya la tiene, al igual que me escribió escribo por Instagram, agradecería, comenta que pusiera un comentario explicando un poquito su uh, experiencia. Si ha tenido algún problema, si tiene algún truquillo, si tiene alguna recomendación, porque bueno, hacemos comunidad y esto es muy bueno que la gente aporte, porque ya la puede, la puede utilizar durante un tiempo determinado, pero no la ha tenido durante un tiempo prolongado, como la mayoría de cosas que me llegan, a no ser que sean mías propias. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo. Hasta luego.